de Don Omar, pero no como Dúo Yaguima que estuvimos ahí. ¿Cuál fue? ¿Cuál ha sido para ti el cambio más drástico? O sea, entiéndase cuando de momento Tego Lancela Vallarde, no sé si cuando Residente, cuando Calle 13 llega, no sé si el flow de Wisin y Yandel, como que, ¿cuál fue un escalón que tú dijiste? No, espérate, de momento estamos en otro pic. Mi opinión personal, Tego Calderón. Tego Calderón fue el cambio de que la música anglosajona, los americanos, miraran para donde nosotros. Porque Tego cuando sale impresionó hasta los morenos. Había un 50 Cent loco por Tego. Él le pasaron las voces de PIMP para que él hiciera el remix. Se pegó, lo tocaban en la emisora en Hot 97. Ese fue el momento. Yo creo que Tego tuvo mucho que ver con el crecimiento. Había un remix de Lean Back también con Tego. Con Tego. En ese momento pasa lo del Madison Square Garden, que somos los primeros que llegamos al Madison Square Garden. Entonces el concierto se llamaba Tego Calderón and Many Mores. Todo el mundo estaba molesto. Porque... Pero era que... Eso es lo que vendía la taquilla. Era que Tego era el más grande en ese momento, realmente. Habían artistas que estaban a nivel, pero Tego había causado... O sea, él fue la diferencia. Tego siempre trajo algo bien diferente. Y tú sabes, Tego hoy en día es Tego, mano. ¿Cómo fue ese? Háblame de ese evento. Madison Square Garden. ¿Cómo? Yo no sé cuántas butacas. Yo creo que lo chequeamos los otros días hablando de El Alfa. Son más de 20. 22. Son más de 20,000 boletos. Sí. Y de momento fuimos los primeros, este género, mano, que nació en PR, estos loquitos que tú estuviste en Nueva York bloqueando, de momento vuelvo a Nueva York, pero a hacer un espectáculo en el venue más importante de la ciudad. Llegamos a pie. Ay, ya, cabrón. Te lo juro. No, pero fue cabrón. Nos hospedaron en el Hotel Pensilvania, que está frente a frente, que es un caserío. Que es bien bonito, tiene un lobby bien brutal, pero por dentro está cayendo en canto. Nos hospedaron ahí. No todos, porque pues los que podían, pues los hospedaron, y los que hicieron, pero los many mores estaban en Pensilvania. A la hora del concierto, nosotros nos vestimos engabanados para el concierto. Nosotros teníamos, para ese tiempo, el disco de Clase Aparte, la carátula era como Pimps. Nosotros nos vestimos como Pimps y llevamos ese concepto. Y nosotros cargando con la vestimenta para el show, caminando literal para el Madison. Y la gente pasaba y realmente no nos recordó mucha gente. No. Bueno, pero estamos hablando de una de las ciudades más grandes del mundo. Hay 10 millones de personas. No recuerdo bien si era Titi Héctor por Sayo Mileno, pero muchos caminamos para el... Entonces cuando llegamos tuvimos un problema hasta para entrar. Para que nos buscaran en la lista. Pero son cosas que nos disfrutamos, brother. Fat Joe en los pasillos, conociéndonos a todos nosotros. ¿Sabes? Interesado en la música. Este de Def Jam, de la ropa Fat Fur, ¿cómo se llama él? Es de los doncitos. No sé. Russell Simmons. Russell Simmons. Russell Simmons estaba allí pendiente porque ya estaban viendo, porque como él dijo una vez, él vio eso mismo en Ron DMC, todos sus artistas en Def Jam, cuando empezaron a crecer. Y, mano, fue una cosa increíble, explotado de lleno. En verdad, el hecho de que tú me digas que llegamos caminando con el vestuario del fucking Madison Square Garden, cabrón. Sí. ¿Sabes qué? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tienes esa historia! ¡Qué bueno, man! Y la pasamos cabrón. Y no he vuelto nunca más, pero, mano, yo puedo decir que estamos en la historia, fuimos de los many mores que estuvimos allí. Estuvimos allí y nos dieron como 20 minutos para cantar y cantamos todos los temas, y aquello se reventó con Maulla, con Chiquitita, cantamos todos los temas, Si Tú Me Calientas, y rompimos. Tú sabes que yo también pienso que Tego, yo me acuerdo de la primera vez que yo escuché a Tego, y en el carro en el que estaba con Dante, un pana mío, y fue como, espérate, esto es otra cosa.